Bueno, continuamos con atmósfera entonces. Vamos a compartir. ¿Me están escuchando bien? Sí, perfecto. Sí, bárbaro. ¿Dónde está? Acá. Muy bien. Entonces, esta imagen que vemos acá, con las capas de la atmósfera, no representan, digamos, no está en escala. Es decir, como ven, la troposfera dice 12 kilómetros, la estratosfera 50, y obviamente la proporción no es la misma, ¿no? Pero sirve a la, para la visualización de lo que es las distintas capas, ¿eh? Lo que estamos viendo es simplemente los nombres de las distintas capas, la troposfera hasta los 12 kilómetros, la estratosfera entre los 12 y los 50, entre los 50 y los 80 llamamos mesósfera, a partir de los 80 kilómetros de altura tenemos la termósfera, y la exósfera a partir de los 500 kilómetros. Hay un poco también otros nombres, ¿eh? Esto es la simplificación de los nombres de las capas, pero es lo, digamos, más que suficiente para nosotros. Fíjense, en el cuadro de la derecha vamos a tener una imagen de, como de pelotitas, ¿eh? Que representarían la cantidad de gases proporcionales o aproximadamente proporcionales, donde tenemos esta flecha que dice aumento, ¿eh? Mayor densidad hacia abajo. Es por el propio peso de los gases. Entonces, en la primera capa, hasta los 12 kilómetros, encontramos el 75% de los gases, ¿eh? Entonces, imagínense, si nosotros decíamos que la atmósfera tiene 1000 kilómetros, en el primer 1% de la altura de la atmósfera, tenemos el 75% de los gases. Es allí, en la troposfera, donde se dan todos o casi todos, no todos, pero casi todos los fenómenos climáticos, ¿eh? Entonces, lo voy a dejar, pero a medida que vayamos avanzando en las distintas capas, volvemos a esta pequeña imagen que nos da una idea, ¿no? De cómo es, de las características de la atmósfera en sus distintas capas. Una cosita. Tengan en cuenta, ojo, ¿vieron que hay una capa ahí que es la mesósfera, es entre los 50 y los 80? No se confunda, cuando vimos la parte interna de la Tierra, la parte sólida, también ahí hablamos de una mesósfera, pero de roca, en realidad estaba la litósfera y abajo la mesósfera, que sería el manto más o menos. No se confundan, ojo que hay dos mesósferas distintas. Exacto. Sí, es como la mesósfera, estamos hablando como de la parte media, ¿eh? O sea, a eso se refiere el mezzo. Muy bien, empezamos entonces en primer lugar con la troposfera. Son los primeros 12 kilómetros, ¿eh? de altura. Piensen en algo como, a ver, la mayoría supongo habrá viajado en avión, viajaron en avión, no sé si la mayoría, la minoría, pero habrán viajado en avión, ¿eh? Se habrán ido a Córdoba o a algún lugar, o a Brasil, o alguno habrá cruzado el charco. ¿Qué temperatura creen que hace afuera del avión, de un avión comercial? A ver, cuando estamos a cuántos metros, a qué velocidad vamos, cómo, a ver, tiren algunos datos.
¿Tienen algún, a ver, en el chat Yo tengo entendido que... No quiero interrumpirla. No, dale. Por lo que leí, la troposfera termina y hay unos menos 55 grados, puede ser. Sí, entre 50 y 60 grados bajo cero, según la zona, pero sí, cuando estamos a unos... los vuelos comerciales están entre los 9.000 y los 11.000 metros, depende de la zona, pero a esa altura la temperatura es de 50 o 60 grados bajo cero, así es. Entonces, yo cuando leí eso, automáticamente me surgió la duda de cómo no se congelan los aviones. Es cierto, bueno, si uno pudiera bajar la ventanilla del avión y sacar el dedo, seguramente lo metería y chuparía un helado, ¿no? Porque inmediatamente, y más a esa velocidad. Ustedes piensen que, por ejemplo, en la Antártida hay una tablita que medio te la tenés que aprender de memoria, pero que es, por un lado, la temperatura real, la temperatura, que hace, y otra es la sensación térmica. En el caso de cuando hace mucho frío, 10, 12, 20 grados bajo cero, la sensación térmica con el viento puede bajar a 40 o 50 grados bajo cero, con lo cual las posibilidades de congelamiento son obviamente mayores. Entonces, cuando uno va a salir al exterior y hace una cierta temperatura bajo cero, uno tiene que también tener en cuenta el viento porque baja muchísimo la temperatura. Ustedes lo escuchan todo el tiempo. O sea, cuando hace calor o cuando hace frío. Cuando hace frío, sobre todo, hacen comentarios, ¿no? En la radio o en la televisión, dice, bueno, estamos con 5 grados de temperatura y con 2 grados de sensación térmica. Bueno, seguramente va a haber un poco de viento, porque si no hubiera viento, no habría una sensación térmica menor, sino que se mantendría en las mismas condiciones. La humedad también genera esta característica de la sensación térmica. Cuando hace calor, en este caso, a veces el aumento de la humedad genera una sensación térmica mayor. Pero en el caso de ir a 900 kilómetros por hora, que van los aviones, y a 50 grados bajo cero, bueno, no tendríamos ni tiempo. Yo creo que sacaríamos el dedo y así como lo sacamos nos quedamos sin dedo, ¿no? Porque el propio viento lo congelaría y bueno, eso se produce muchas veces en Antártida. Los montañistas que suben a 8.000 metros de altura o 7.000 o lo que fuera, a medida que nosotros vamos subiendo, obviamente la temperatura va disminuyendo. Con lo cual, en las montañas, por eso son las cumbres nevadas, por eso se mantienen las nieves eternas a cierta altitud, porque justamente a esa altitud se mantiene la nieve congelada, ¿no? En forma de nieve o de hielo. Entonces, efectivamente, estamos en esos valores de temperatura. Y eso también es interesante porque marca el límite hasta dónde pueden subir las nubes. Porque, por ejemplo, ¿por qué suben las nubes? ¿Por qué se generan las nubes? ¿Por qué creen ustedes que se generan las nubes? A ver, quienes estuvieron leyendo un poco ahí para algún comentario, ¿cómo se genera una nube? ¿Qué es una nube?
Una nube. Profe, yo no pude leer, pero por lo que tengo entendido es vapor de agua. Sí. Es vapor de agua. ¿Y por qué en algunos lugares se generan nubes y en otros no, no hay nubes? ¿Y cómo se genera la nube? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Ustedes se han puesto a mirar alguna vez alguna nube? ¿Han hecho el juego este de destruir nubes con la mente? No me digan que no lo han hecho. Es muy romántico también, ¿no? Te pones así, vamos a destruir nubes, mi amor. ¿Eh? A ver. Bueno, vamos a decir lo siguiente. A medida que el aire como aire, tiene una X cantidad de vapor de agua, ¿sí? Constitutivamente. Digamos, cuando también escuchan por radio o por televisión, tenemos una humedad de temperatura 10 grados. Hoy, por ejemplo, no sé cómo será la temperatura de hoy, hoy hacía 8 o 9 grados, ¿no? Esta mañana. Con una humedad del 63% o del 70% o de lo que sea, ¿no? Pero hablamos de porcentaje. ¿Qué significa ese porcentaje? Que cuando es el 100% de humedad en el aire es cuando el aire ya no puede tener más vapor de agua sin que se condense, ¿sí? Entonces, cuando aumenta del 100%, comienzan a generarse gotitas de agua y se condensa. En algunos casos, el aire tiene una cierta temperatura, pero a medida que sube, por justamente al ser aire más caliente, tiende a subir, como suben los globos aerostáticos, ¿no? Un globo aerostático sube porque cargan la parte interna del globo con aire caliente. Ese aire caliente es más liviano que el aire que lo circunda. Por lo tanto, tiende a subir, ¿eh? Entonces, el aire caliente sube. ¿Y qué pasa cuando sube? Se enfría. ¿Y qué pasa cuando se enfría? Se comprime. ¿Y qué pasa cuando se comprime? En el mismo volumen de aire, hay el agua empieza a ser mayor porcentaje, hasta que supera el 100%. Y en ese momento se condensa, y en ese momento aparecen las gotitas de agua. Lo que pasa es que como el aire está subiendo, y tiene una cierta velocidad, soporta el peso de esa agua. Entonces la puede mantener en el aire en forma de vapor de agua. ¿Ah? Más o menos se entendió el concepto. ¿Eh? Sí, sí, muy copado. Entonces, pero llega un momento en que la temperatura enfría tanto el aire que ya el peso empieza a comprimirlo, y además el peso del agua hace que ya no pueda subir más. Por su propio peso. Entonces empieza, ¿qué ocurre? Empieza a descender, o quiere descender, pero por debajo, ¿qué tiene? La turbulencia y el aire que está ascendiendo. Por lo tanto, no puede bajar por donde subió. Tiene que dar toda una vuelta. Se genera... Voy a compartir la pizarra. Entonces, nosotros tenemos la superficie de la Tierra, ¿eh? Como si esto fuera para allá. Vamos a poner el límite de los 12 kilómetros de altura. Piensen ustedes que en muchos casos hay algunas montañas que se elevan hasta los 8.000. ¿Eh? O en zonas montañosas, ¿eh? Podemos tener entonces la altura de la
de la atmósfera no es constante. Entonces, hace algo así como, va a ser algo así. Va a mantener una cierta distancia desde la superficie de la Tierra hasta los sectores más fríos, ¿no? Entonces, acá nosotros tenemos, vamos a ver con qué, bueno, vamos a hacer así. En este sector, el Sol calienta la superficie de la Tierra. Y esto es lo que genera el calor en la superficie de la Tierra. Ahí había una pregunta que estaban haciendo. Si a la altura hay más frío, los rayos del Sol no llegarían con más fuerza. Lo que pasa es que los rayos del Sol pasan, son, piensen ustedes que son, en realidad son ondas electromagnéticas lo que viene del Sol, en distintas longitudes de onda, ¿sí? Tan es así que llegan rayos gamma, rayos X, rayos ultravioletas, rayos infrarrojos, y una parte de eso son los rayos, son las longitudes de onda de espectro visible, que es muy chiquitita. Ahora no lo tengo acá, pero vamos a buscar una imagen de la longitud de onda de los rayos del Sol. Bien, entonces, lo que hace el Sol es calentar la superficie de la Tierra. Calienta la superficie de la Tierra, en distinta medida, obviamente. ¿Sí? Esta superficie de la Tierra genera el calentamiento de las capas más bajas de la Tierra. Por lo tanto, esto se calienta y comienza a ascender. Horrible cómo dibuja este mouse, pero bueno, y yo no me especializo en el dibujo. Entonces, llegan ciertas alturas en donde hay un cambio de temperatura o de presión, también la presión influye, y entonces ahí sí comienza a generarse la nube. Ustedes, si observan en algún momento, no un día nublado cualquiera, porque es más confuso, no se ve bien, pero cuando no hay muchas nubes, ustedes pueden ver que se producen estas nubes con un piso, con una base, y por encima se produce la creación de la nube. ¿Sí? Entonces, obviamente, a este fenómeno le acompaña la acción de un viento, porque puede haber vientos de distinta velocidad según la altura a la que se encuentra. ¿Sí? Bueno, todos estos fenómenos, la presencia del viento, la presión atmosférica, la humedad relativa de cada sector de la atmósfera, hacen que se puedan generar distintos tipos de nubes a distintas alturas. ¿Se han fijado, no? Que a veces aparecen esas nubes que tienen como, parece que los hubieran cortado con un cuchillo en la parte de abajo. ¿Lo han visto? Nosotros siempre hacemos nubes de este tipo. Cuando dibujábamos de chico, ¿qué hacíamos? Hacíamos nubes así, ¿no? Bueno, esas nubes casi, no sé si existen. En realidad las nubes tienen más esta forma de acá, la que dibujé con una parte plana en la parte inferior. Y si observan muchas veces, hay imágenes, son muy interesantes los videos rápidos que se generan, digamos, en la creación de estos videos donde se ve pasar el viento, la nube, se crean nubes, se ven muy bien cómo se producen y cómo se fabrican las nubes, ¿no? No sé si han visto, en algunos casos también, por ejemplo, acá podríamos decir que, miren, acá si el viento viniera de este lado,
acá se pueden formar ciertos y determinados tipos de nubes, de este otro lado de, la, este, del, de las montañas, dependiendo la altura de las montañas. Entonces, bueno, todos estos fenómenos, y la irregularidad de lo que es la superficie de la Tierra, hace que se produzcan diversos climas en distintas partes de los continentes y de los mares, ¿no? En el caso de los mares, es mucho más homogéneo, los climas son más homogéneos, aunque también tenemos que tener en cuenta que existen diversos sectores en donde se producen zonas de alta presión o de baja presión. A lo largo del océano, por ejemplo, si nosotros tomamos, si esto fuera América del Sur, en este sector de América del Sur, entre América del Sur y el África, hay una zona de alta presión que genera vientos. En los continentes, más bien, se generan zonas de baja presión. Por ejemplo, en el Amazonas es un centro bastante permanente de baja presión. Y el sur Atlántico es una zona bastante permanente de alta presión. Si bien puede cambiar de lugar, puede cambiar, irse un poco más hacia el África o venirse más hacia América, hacia Sudamérica, según la época del año, en general tenemos zonas de alta presión. Y las zonas de alta presión son generadoras de viento. Y las zonas de baja presión son tomadoras de aire, ¿sí? ¿Por qué? Porque son más cálidas y, por lo tanto, hacen que el viento o el aire se eleve, ¿sí? Recibiendo el aire de la superficie de la Tierra. Entonces, si nosotros hiciéramos algo, digamos, más sencillo, que el dibujo ese que acabo de hacer, tendríamos una zona, bueno, me cruzo acá, en donde el calentamiento de la superficie de la Tierra generaría la elevación del aire. ¿Hasta qué? Hasta una cierta altura. Se generarían nubes, y estas nubes tendrían tanto peso que deberían irse hacia los costados. ¿Lo ven a esto? Es decir, se produce un movimiento de convección. ¿Esto dónde se produce? En las zonas ecuatoriales. En realidad, ecuatoriales y tropicales. ¿Por qué se produce esto que preguntaba Sofía? Es decir, ¿por qué si a altura hay más frío, los rayos del sol llegan con más fuerza? Porque el sol calienta la superficie en mucha mayor medida que calienta el aire. Nosotros, el sol llega a una cierta, digamos, en un horario, el sol llega y nos calienta a nosotros, ¿sí? Pero cuando hace 5 grados y el sol nos calienta, nosotros recibimos, y efectivamente recibimos el calor del sol. Pero el aire no se calienta. Pero si tocamos una piedra, sí se va a calentar. Si nosotros ponemos una chapa o algo, sí se va a calentar. Pero el aire no se calienta. Porque el aire no retiene el calor. En cambio, una chapa, nuestro cuerpo, sí retiene el calor. Esa sería un poco la respuesta, no solo la más sencilla, sino la única que te puedo decir, porque, digamos, hay otros elementos técnicos, científicos, que te podrían explicar con mucho mayor detalle lo que yo acabo de simplificar de manera bastante, bastante sencilla, ¿no? Profe, una pregunta. ¿Sí?
O sea, los gases como naturales del aire no retendrían el calor, y pero los gases de efecto invernadero, o los que lo intensifican en el calor. Ah, eso es otra cosa. Pero no lo retienen, no lo retienen. Vamos, ahora vamos, un poquito más adelante vamos a hablar de eso. Pero déjenme, este concepto es muy importante que les estoy contando acá. Piensen ustedes en esta zona, desde los 23 grados, latitud sur, y lo estamos viendo de este a oeste, ¿no es cierto? Acá tendríamos el 0 y acá tendríamos los 23 grados norte. Bueno, 23,5, que es el... En el norte, ¿qué tenemos? El trópico de... ¿Cómo se llama el trópico del norte? Cáncer. Bueno, el de Cáncer. ¿Y cómo se llama el del sur? Capricornio. El trópico de Capricornio. Entonces, toda esta zona, pensemos que el Sol en algún momento, en nuestro verano austral, ¿qué pasa con el Sol? El Sol cae cenital, bueno, acá le erré, ¿no? Pero cae cenital a los 23 grados, a los 23,5 grados, ¿sí? Bueno, ¿qué día es ese? ¿Qué día cae en el hemisferio sur? El 21 de diciembre. El Sol, el 21, exactamente, el 21 del 12. Bueno, horrible como... El 21 del 12. ¿Y qué día cae cenital sobre el trópico de Cáncer? Dentro de poco. ¿El qué? Dentro de poco. Dentro de poco. En junio, en el invierno, el 21, ¿no? Así es. El 21 de junio, el Sol cae de forma cenital en algún momento del mediodía. Cenital, es decir, si uno pone un lápiz, el lápiz ese no hace sombra. Pero todos los demás días va a ser sombra. Fíjense que nosotros estamos en Buenos Aires a los 34 grados. En verano, aún al mediodía, nunca dejamos de hacer sombra. ¿Se ve eso? ¿Se entiende? Todavía nos faltan como 10 grados. El día 21 de diciembre, en Buenos Aires, todavía, si nosotros ponemos un lapicito, va a haber una pequeña sombra que va a generar ese lápiz. ¿Por qué? Porque estamos por debajo de la latitud de 23. ¿Lo ven? Bueno, este dibujo, la verdad que da pena, pero bueno, es lo que hay. Difícil. Bien. Entonces, para adelantar un poquito, vamos a esto que preguntabas hace un ratito. Acá tenemos la troposfera. Seguimos hablando de troposfera. Ahora no hemos cambiado. ¿Por qué me detengo tanto en la troposfera? Y porque es la más interesante, la más importante, la que donde nosotros estamos todo el tiempo. Piensen que nosotros vivimos en Buenos Aires, nuestra vida se mantiene hasta los 5 o 6 mil metros, más o menos, porque de hecho en Buenos Aires no, a veces se producen, digamos, nubes más altas. ¿Cuándo? Fíjense, voy a hacer el mismo dibujo de recién. Se produce una zona de calor y elevación. Entonces, a veces cuando el calor es muy fuerte, se generan estas nubes que llamamos cúmulos nimbus, que empiezan a subir muy fuerte, porque justamente este calor es muy fuerte. Pero ¿qué pasa en la altura? El viento o el propio peso y el empuje que hace la elevación va a generar estas nubes de cumulus nimbus. Estas nubes, que tienen forma de yunque,
son las que se producen las tormentas, estas tormentas tan fuertes que se producen en verano. Y es tanta la, a esta altura, ¿qué ocurre? Empieza a haber cristales de hielo, obviamente. Estamos hablando de 50 grados bajo cero. ¿Y cómo? Y a veces esos cristales de hielo, ¿qué les pasa? Se convierten, se apelmazan, se juntan y en algún momento vuelven a caer. Entonces, en ese momento, ¿qué hay que hacer? Guardar el auto en la coche. Guardar el auto debajo de un galpón o de algo para que no nos reviente los, el techo. Entonces, así es por qué se producen justamente los las precipitaciones de granizo. Estos son los momentos más peligrosos para los autos y para nuestro bolsillo, ¿no? Que se producen estas situaciones. Y si no, por supuesto que se produce precipitaciones de agua junto con granizo o lo que sea. Por eso, después de un día muy cálido, esto está, por supuesto, acompañado de, podría llegar a ser también la presencia de un frente cálido, un frente con viento cálido y húmedo, que viene si nosotros tuviéramos el norte de este lado, y la presencia, voy a borrar el garage, uy, borré la tierra también, no tengo dónde. Nosotros tenemos en este, a veces tenemos en este sector un frente frío, de frente de menos temperatura. Este choque hace que este aire también tienda a subir rápidamente. En Buenos Aires, este fenómeno se produce mucho porque justamente estamos siempre entre con zonas de digamos, la influencia polar y la influencia tropical, con lo cual en esta zona se producen tantas tormentas, ¿sí? Estos frentes que se ven hacia el oeste, ¿no? Nosotros miramos hacia el oeste y se ve negrito. Y a veces ese negrito justamente es por la presencia de este frente frío que sube y se convierte rápidamente, se convierten en nubes de tormenta. A veces es el viento sur el que avanza y se sube como cuña sobre el frente cálido, porque el frente cálido es más pesado. No, al revés, perdón, estoy haciéndolo exactamente al revés, perdónenme. Nadie me corregía, por suerte, así yo me corregí solito. Entonces, acá lo que tenemos, esta cuña se produce acá, ahí está. Entonces, el frente cálido sube por encima. Entonces, ahí es donde vemos, en estos sectores, en este límite, que a veces no es así tan inclinado, nosotros no lo vemos tan inclinado, y ahí es donde vemos la creación de estas nubes, estratocúmulos a veces, que tienen el piso ese del que hablo. ¿Sí? Acá está exagerado la inclinación, pero en general está inclinado. ¿Ven más o menos cómo funciona? Se lo estoy contando de una forma así muy, pero bueno, un poquito más quizás que lo que ustedes saben, o por lo menos ahora cuando miren el cielo van a ver, y también por supuesto que hay, por ejemplo, en el Servicio Meteorológico Nacional, el smn.gov.ar, ahí ustedes pueden ver no solamente
satélites y una serie de cuestiones, digamos, relacionadas con imágenes, sino también los pronósticos. Los pronósticos que se utilizan y se hacen con toda la información satelital y estadística, ¿no? Hasta ahora, ¿cómo venimos? Se nos fue bastante tiempo en la troposfera, pero bueno, los otros son como más rápidos, ¿no? Como para ir cerrando un poquito este capítulo, digamos, lo que podríamos incluir acá, no sé si en esta, ¿no?, para hablar del efecto invernadero, pero esto nos va a confundir, ¿no? Prefiero meter efecto invernadero en la próxima. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿O alguna que yo pueda contestar? Porque de meteorólogo no soy nada, ¿no? Es un tema que me gusta, pero nunca profundicé tanto. Esto es como que he ido leyendo, he ido mirando e interesándome. Fíjense también que acá, en este, ¿por qué se producen los rayos y las centellas y los truenos, no? Esta turbulencia que se produce acá produce fricción y se genera una diferencia de potencial entre la Tierra y el aire, con lo cual, cuando la diferencia de potencial es muy grande, se puede producir entre acá mismo, ¿no?, en la propia nube, pero a veces cuando la diferencia de potencial entre la nube y la Tierra es muy alta, se produce justamente el rayo. ¿Sí? Y ese rayo tiene una temperatura de 5.000 grados, más o menos, no me acuerdo cuántos grados tiene el rayo, y es al generar la expansión del aire tan rápidamente, esa expansión genera el ruido, ¿no?, que escuchamos como trueno. Lo mismo ocurre entre las propias nubes. Ocurre también en las nubes de ceniza, en los volcanes. Y ahora les voy a mostrar, hay una foto.